Borja lleva un año en Londres. Por ahora no ha conseguido trabajo de profesor de educación física y se gana la vida como camarero. Aunque aún tímido, utiliza sus conocimientos para intentar ayudar como preparador físico a los Spaniards. ¿Borja? Hombre, ¿qué tal, pasa, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Te pillo currando, qué? Sí, sí, bueno, pero este ya es un momento poco busy, por lo cual... Hay restaurantes de todas las nacionalidades, no podía faltar un español, ¿no? No, no, y menos aquí, en esta calle. ¿Y a ti te va bien o no? Me va bien, ahora sí, ahora me va muy bien, me va muy bien. Tuvimos comienzos un poquito dubitativos. Sí, cuando llegaste aquí. Sí, yo es que no he salido prácticamente de España hasta que no vine para acá hace un año. No me había montado ni en el avión. Yo llegué aquí sin conocer a nadie. Pero el problema de llegar aquí no fue el no conocer a nadie, sino porque nos intentaron estafar con agencias de búsqueda de habitación y demás. Vienes con algo contratado y resulta que es mentira. Exactamente. ¿Hablas con tus padres y se lo cuentas o dices, no voy a decir nada? Sí, 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 además hablé sobre todo con mi padre. Llamé casi llorando. Llamé casi llorando a decirle que me vuelvo, que esto es horrible. ¿Qué te dijo? Me dice, no, no, lucha, dice, yo te ayudo. Pero como a mí le pasa a mucha gente. Llevabas aquí ya unos cuantos meses antes de ir al equipo de fútbol, ¿no? Sí, un día pues yo me iba a jugar con gente desconocida, pues tenía una pista de campo allí cerca de mi casa y jugaba allí. Al término de un partido, me abordó un español con el que estábamos jugando y me dice, oye, mira, vengo de este equipo, Spaniards, y dice, están buscando jugadores, y dice, ¿qué te parece si vas el próximo martes a entrenar con ellos y pruebas a ver qué tal? Y así como lo conocí, después del primer entreno, segundo entreno, me quedé con ellos. ¿Y tú, Borja, qué has estudiado? Pues yo estudié Educación Física, estando en Badajoz, que es de donde yo soy. Es difícil encontrar trabajo y más de lo que estudias. Sí. Yo estuve trabajando tienda tras tienda hasta que me cansé un poco, entre comillas, claro. Y decidí aventurarme a la vida en Londres. ¿Pero tú te vienes a Londres para aprender inglés o para buscar trabajo de lo tuyo? Para ambas cosas. Aunque ahora estoy en el restaurante, sí. mi plan de futuro es en no muy largo plazo trabajar de lo mío. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que no tenéis entrenador, ni preparador físico ni nada. ¿Y tú, que has estudiado preparación física, podrías tirar un poquito del carro y decir, voy a dar un paso adelante y voy a hacer de preparador físico? Pues estoy en ello. Pasa que como no era todavía recién llegado, no estaba yo muy por decir, oye, ¿y si llevo yo los entrenos? Porque hay gente veterana que puede llevarlo. Realmente todo el mundo me habla de la familia, España. Ahora mismo para mí es más casi mi primera familia que mi familia en España. Oye, pues me alegro verte así, Borja, por lo menos lejos de tu familia, lejos de Badajoz, pero por lo menos lo que tú dices, aquí tienes la familia del de Spaniards. Oye, que te veo en el campo, que me enrollo mucho. Perfecto. Y tal. Fíjate pues si me enrollo, Borja, que no me le he dado ni un trago a la cerveza. Es española, hay que bebérsela. Oh. Es mínimo. Yo lo que le he pedido, que él está un poco tímido, es que dé un paso adelante en el tema de la preparación física, porque él tiene los conocimientos. Pienso, además, que él puede ser una pieza muy importante en este equipo. Puedo ayudar mucho a darle un punto más de físico a este equipo, que hace falta para el fútbol inglés. En Cero, de Movistar Plus. Yeah.